フフフフ。 Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda Feria Virtual de Empleo de la Universitat UB de Cataluña. Vamos a presentaros a la ponencia Inserción laboral en la distribución de libros y audiolibros, que será dictada por Nuria Planas y Vilar. Nuria Planas es graduada en Gestión y Marketing Editorial por la UOC. Antes de cursar este posgrado, estudió filología inglesa en la Universitat Autónoma de Barcelona y un máster sobre literatura y cultura de las Américas en Nuremberg. Vive en Alemania desde el año 2016, donde ha trabajado en librerías mientras colaboraba virtualmente con editoriales como la Caja Books y Andana. Actualmente trabaja en Bookwire, una empresa internacional de distribución digital de libros y audiolibros. Uh, Nuria nos va a presentar este webinar uh, que durará aproximadamente unos 35 o 40 minutos. Um, durante el transcurso de su exposición, os invitamos a formular algunas preguntas, observaciones en el foro que tenéis aquí en YouTube, de tal forma que cuando ella termine, yo recogeré vuestras inquietudes, vuestras intervenciones y las trasladaré a Nuria, que ella os contestará. ¿De acuerdo? Pues si os parece bien, Nuria, empezamos. Adelante. Bueno, muy, buenas, muy buenos días. Gracias por la presentación y gracias eh, por dejarme estar hoy aquí. Eh, yo, bueno, ya me han presentado. Actualmente pues trabajo en Bookwire y soy Shop Relations Manager y espero que a lo largo de mi presentación pues podáis entender, o sea, qué es mi empresa, qué hace mi empresa, qué es este sector, qué hacemos, etcétera. Entonces, empiezo ya con mi primera. Eh, bueno, aquí tenéis el título de mi presentación y mi primera diapositiva es esta. Y aquí veis la, la estructura que le he dado. ¿no? Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría hablar de mi trayectoria eh, profesional, porque de estudiar filología inglesa y de no saber dónde iría a parar, pues la verdad es que he acabado en un sector en el que estoy muy contenta, me siento muy cómoda y quiero. Pues, bueno, explicaros más de qué va esto. Entonces, ahí pasaré al punto 2, que es la distribución digital. Y ahí os contaré, bueno, qué tipo de empresas existen, cómo están conectadas entre ellas, etcétera. Luego pasaré, disculpad, pasaré al tercer punto, que se trata de los perfiles eh, profesionales del sector, para que tengáis una idea de qué tipo de posiciones hay, qué vacantes hay, qué es lo que se busca, qué es lo que se espera, qué, qué podéis hacer. Porque igual, eh, bueno, en según en qué proceso estéis de los estudios, pues es información relevante. Y finalmente, pues unas pequeñas conclusiones donde, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Entonces, empiezo por mi trayectoria. Teresa ya ha hecho así una pequeña eh, introducción, ¿no? Pero os lo cuento yo, o sea, en primera persona. Yo decidí estudiar filología inglesa porque, bueno, me interesaba mucho la literatura, la cultura, me gustaba el inglés y, pues, me decidí a ello. Y la verdad es que me encantó la carrera. Pero yo durante la carrera no tenía ni idea de qué podría hacer luego, dónde acabaría, bueno, qué, qué haría con mi vida. No lo sabía. Y no sé si algunos también estáis en la misma situación, pero no pasa nada. Hay tiempo para pensar y, bueno. Os voy a ir contando cómo fue mi proceso, ¿no? Entonces, mientras estaba allí, yo empecé a dar clases de inglés y, bueno, para, o sea, por el momento me vino muy bien porque, bueno, era un trabajo, ganaba algo de dinero, empecé a ganar experiencia profesional, pero yo también tenía clarísimo que enseñar no era algo que yo quisiera hacer a largo plazo. Y, bueno, ya era algo, o sabía sea, algo que no quería, pero no sabía qué podía hacer o qué, dónde acabaría, ¿no? Entonces mi siguiente paso fue irme de Erasmus y me fui primero seis meses a Nuremberg. entonces me encantó la universidad, me encantaron las asignaturas, bueno disfruté del Erasmus también y me di cuenta pues que quería seguir estudiando, que quería hacer un máster y decidí pues hacerlo en la misma universidad porque bueno, me había entusiasmado. ¿no? entonces bueno volví a Barcelona, acabé la carrera y luego pues me fui, y bueno, me fui en 2016 y desde entonces que, que sigo en Alemania. ¿no? Entonces, durante el máster ya también sentía, ostras, bueno, el máster en Alemania son dos años, también me encantó, pero también sentía una incertidumbre de qué haré, qué puedo hacer, dónde acabaré, qué pasará. No sé si algunos también os encontráis, eh, o sea, os sentís así. Pero bueno, poco a poco uno va descubriendo, o sea, lo que le gusta, ¿no? Y para mí lo que fue decisivo fue que después del, del máster dije, bueno, me doy un tiempo, empiezo a trabajar así de algo que encuentre y pues me doy tiempo para pensar dónde quiero ir. Y pues empecé a trabajar en una librería, más o menos como de casualidad, pero me cogieron y, o sea, bueno, me encantó el trabajo desde el primer día. O sea, yo estaba como pez en el agua, encantada, porque descubrí un sector magnífico. Además, o sea, tenía contacto de primera mano con los productos, con lo cual también fue una introducción fantástica a, a las editoriales, a cómo está estructurado todo el sector, toda la industria. Y, y entonces, o sea, algo hizo clic y dije, vale, yo voy a trabajar en este sector, me encanta. No sé exactamente cómo, no sé exactamente que pero voy a informarme entonces empecé a buscar qué, qué opciones había qué tipo de formación podía yo hacer eh, para bueno pues para, para encontrar mi camino ¿no? y vi que bueno vi distintos posgrados y másters en, en la uoc y al final o sea el que encajaba más con lo que yo quería hacer pues era el posgrado en gestión y marketing editorial además bueno me venía perfecto porque yo podía seguir trabajando desde Alemania en la librería me podía seguir formando bueno en las horas en las que a mí me vinieran bien y además bueno acerté de pleno eh, los contenidos o sea fue la primera vez que estaba en la universidad aprendiendo cosas que pensaba ostras esto sí que lo voy a poder utilizar en el mercado laboral no y me encantó filología inglesa me encantó el máster pero eh, o sea, fueron cosas que me llevo, o sea, aprendí cosas como para para mí, ¿no? Pero desde la UOC como ya sentí, vale, ahora me puedo enfocar eh, hacia el mundo laboral y esto es lo que yo estaba buscando. Entonces, para mí, las asignaturas de propiedad intelectual, que no suena la más divertida, pero realmente es algo, o sea, que me ha dado unos conocimientos que me están sirviendo mucho y a veréis por qué pues, o sea, estoy muy agradecida a, a todo lo que aprendí allí y también a las asignaturas de comercialización y distribución por la posición en la que yo he acabado, ¿no? Pero, exacto, y también lo que me gustó mucho también de la UOC es que se me dio la opción de hacer unas prácticas y también las pude hacer de forma virtual y empecé a hacer las prácticas en la Caja Books y bueno alguna vez también he colaborado con Andana porque bueno hay una relación muy estrecha entre editoriales entonces lo bueno de esas prácticas bueno aparte de que me las podía compaginar cuando yo quisiera es que como es una, la caja books es una editorial tan pequeña eh, en la oferta de prácticas ponía que yo me iba a encargar de las redes sociales pero a la hora de la verdad como solo o sea hay el editor eh, pues yo podía hacer muchísimas cosas podía leer los manuscritos podía hacer propuestas de catálogo porque como yo pues estaba trabajando en la librería en Alemania pues, eh, pues me, me enteraba de lo que iba saliendo podía pensar, ah pues mira esto igual sería eh, un libro interesante para traducirlo y también pues me tocaba hacer correccion correcciones, me tocaba ver que los formatos digitales estuvieran o sea, estuvieran bien hechos y me encantó me encantó, me lo pasé muy bien, así que, o sea, yo, si podéis, lo único que os puedo recomendar es que aprovechéis las ofertas de prácticas que tenéis en la UOC y además, si no encontráis lo que estáis buscando, lo podéis proponer y si os hay voluntad por todas las partes, me imagino que saldrá. Así que, bueno, una vez yo ya tenía, o sea, ya había hecho el posgrado, ya sentía que tenía experiencia en la editorial y que había aprendido mucho en la librería, pues dije bueno pues ahora voy a buscar otro trabajo voy bueno voy a voy a ver mmm, bueno, qué, qué opciones tengo no y fue cuando encontré eh, la posición donde estoy ahora que se llama shop relations manager en Bookwire. y ahora estoy en Frankfurt antes estaba en Nuremberg decidí pues bueno cambiar de ciudad con lo cual bueno ha sido una decisión más que acertada estoy muy contenta y os voy a contar qué es Bookwire, qué hacemos, qué es, bueno, qué es esto, porque es una pregunta que se, bueno, me la hace mi familia en cada comida, eh, yo se, los, se lo explico, pero claro, con dos frases no queda claro. Bueno, Y dicen, ah, sí, trabajas en una editorial, ¿no? Y yo no, no no trabajo en una editorial. Entonces, voy a, bueno, voy a dedicar muchas diapositivas a explicar lo que es la distribución digital. Empiezo primero eh, por, por mi posición, ¿no? Entonces, Bookwire es una distribuidora digital de ebooks, audiolibros, podcast e impresión bajo demanda. Esto os lo explico en, en un par de diapositivas. Y yo lo que hago, pues, es negociar los contratos con las plataformas de libros y audiolibros que existen, que ya os, os las podéis imaginar y si no luego ya veremos ejemplos. Eh, luego también pues, hago evaluaciones de datos de catálogo y de ventas. Por ejemplo, en esta plataforma, si solo es para niños, eh, estamos viendo que estamos enviando el contenido de tantas editoriales. ¿Nos faltan editoriales? ¿Hay potencial de venta? ¿Cómo podemos mejorar el rendimiento? Bueno, ese tipo de, de tareas o sea, también forman parte del día a día. Y luego también os, mi departamento depende mucho de account management, que es o sea, la parte que es de contacto con editorial porque también necesitamos la información obviamente de las editoriales antes de entregársela a las plataformas con el equipo de marketing porque al final, o sea, también es relevante saber qué necesitamos, o sea, posicionar eh, en el mercado. Luego el departamento de tecnología, lo que es la parte de los envíos, de archivos, etcétera, la contabilidad y bueno, también la dirección de la empresa cuando se trata de, de decisiones importantes, digamos. Entonces, disculpad, la siguiente diapositiva es esta. Para, bueno, para que veáis, o sea, la distribución digital es un sector que está creciendo y como ejemplo, o sea, os puedo dar Bookwire. ¿no? Bookwire es una empresa que tiene 10, 11 años y eh, bueno, empezó con cuatro trabajadores y ahora ya casi somos 200. Tenemos oficinas bueno, en Frankfurt. Eh, bueno en algunos lugares más de Alemania como Múnich y Frankfurt pero también en Barcelona en Londres en París en Brasil en Estados Unidos en Nueva York y en Ciudad de México entonces o sea en muy pocos años el crecimiento que o sea que ha dado la empresa ha sido bueno espectacular de ver, des, lo, o sea los que lo han visto desde dentro a veces como casi como que no se lo creen y con ello lo que quiero decir es que o sea, es un sector que ofrece lugares de trabajo, hay opciones y es un sector que también da la bienvenida a estudiantes que vienen de grados más desde las humanidades, por ejemplo, ¿no? Bueno, luego entraré más a detalle. Eh, exacto. Y ahora os voy a explicar lo que es la distribución, la distribución digital. Aquí he escrito editoriales, agregadores, plataformas de venta. Esta sería como... La, la cadena y para, bueno, para hacerlo un, un poco todo más físico, primero voy a hablar de lo que es la cadena tradicional del libro. ¿no? O sea, el proceso de, de, de producción y venta de un libro pasa por la editorial, que es quien elige el autor, eh, se encarga de eh, gestionar la impresión, etc. Cuando el libro físico ya existe, se envía a una distribuidora. Y la distribuidora, digamos, es la empresa que pone la logística. Entonces, la distribuidora se encarga de coger los libros de las editoriales y colocarlos en las librerías que interese. O sea, si esta librería quiere un producto solo, por ejemplo, de poesía, pues me voy a encargar de seleccionar los libros de poesía y colocarlos en la librería adecuada, ¿no? Y así sucesivamente. Así que es el intermediario entre la editorial y la, la librería. ¿Qué ocurre? Con la distribución digital, pues lo mismo, pero eh, desde, desde otra perspectiva. Tenemos la editorial, ¿no? Que es, bueno, normalmente las editoriales son un tipo de empresa, no todas, pero muchas, que aún están muy orientadas al negocio en papel y están muy preparadas para sacar libros en papel, pero a la hora de entrar en el negocio digital, pues no, no está de más eh, contar con un distribuidor o agregador, ¿no? En primer lugar, vemos que las editoriales, o sea, muchas necesitan servicios de producción de libros y audiolibros o no tienen la capacidad para eh, enviar los archivos de forma adecuada a las plataformas de venta y tampoco tienen a veces la capacidad legal para firmar tantos acuerdos con las plataformas donde quieren poner los libros a la venta. ¿no? Y aquí es donde entra el, el rol del, o sea, de la distribuidora o del agregador de contenido. ¿no? Y la distribuidora de lo que, o sea, lo que hace es coger el contenido de, las, de, las, de todas las editoriales, eh, ten, o sea, gestionarlo en un sistema donde, bueno, o sea, se, y luego os, os pongo otros ejemplos, pero desde el sistema operativo nosotros vemos, vale, el contenido nos ha llegado bien, aquí falta mejorar esto, lo otro. Y cuando el contenido ya, ya ha pasado un proceso de bueno de digamos o sea lo, lo hemos pulido entonces ya lo podemos enviar a las plataformas de venta es decir que nuestro rol está entre la editorial y la tienda y pasa por la conexión legal y la, la transmisión de archivos entonces qué hace Bookwire en sí no para las editoriales, cómo me lo puedo imaginar? Pues, Bookwire es una empresa tecnológica que ofrece un software que, bueno, aquí se ha hecho una captura de pantalla de lo que ven las editoriales, ¿no? Y allí es donde las editoriales, pues, pueden subir los ebooks y los audiolibros que, eh, suyos que han producido. También los pueden producir a través de, de Bookwire. Eh, entonces, el, en el software se ve. Eh, por ejemplo, usted debería eh, optimizar eh, los metadatos de, de dos audiolibros o vemos un problema en el formato de este título. Por favor, arréglelo. Y entonces el formato, o sea, le dice al editor las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan para sacar los productos a la venta sin, sin problema. Luego también desde el software lo que puede hacer el editor es seleccionar. En qué plataformas quiere activar su contenido. Por ejemplo, si, o sea, si yo soy una editorial con, con audiolibros, pues me interesará estar en, por ejemplo, en las plataformas de suscripción para que mi audiolibro llegue a cuanto más audiencia mejor. Luego también, desde este software, lo que se pueden gestionar son campañas de marketing, por ejemplo, decidir. Pues entre tal y tal periodo de tiempo vamos a hacer eh, un descuento en este libro bueno para, para generar más ventas. De esto también se puede gestionar desde allí y luego el, bueno, lo que es como la bueno, la, o sea, el, la bueno, lo mejor de todo, digamos, es el, es el análisis de ventas, porque el análisis de ventas desde el software de, bueno, de PucuAyer nos llega de todas las plataformas y el editor lo ve el editor lo ve desde eh, un solo software. Es decir, yo no tengo que conectarme a las 20 plataformas que existen o en las que tengo mis productos para analizar los datos, sino que yo directamente pues, puedo ver el resumen de lo que está ocurriendo desde el, el mismo software, digamos. Entonces, os explico un poco cuál es la relación editorial-agregador. O, cómo, o, o qué pasos tenemos, ¿no? El primer sería eh, firmar un contrato por la cesión de derechos. Ya os he dicho antes, por ejemplo, que la asignatura de propiedad intelectual que o sea, yo di en el máster me ha servido mucho precisamente para entender cómo funciona este proceso de, de la cadena, ¿no? Entonces, el primer paso es que la editorial esté de acuerdo en que Bookwire gestione los derechos de sus libros de cara a las plataformas donde saldrán a la venta. Y así se olvida de, bueno, de, de, de carga extra de trabajo. Esto se encarga eh, la distribuidora. Luego, cuando ya tenemos el acuerdo firmado, en, hay editoriales, por ejemplo, que aún no tienen audiolibros y quieren tenerlos, sobre todo desde la pandemia hemos visto que había editoriales que aún no participaban en el negocio digital y que han decidido pues, integrarse en él. ¿no? Pues Bookwire ofrece servicios de creación de e-books bueno, de, o sea, e y de audiolibros y eso también pues, bueno, lo, lo, lo podemos gestionar perfectamente. Cuando ya tenemos el producto acabado, ya sea porque lo hemos creado desde nuestro sistema o porque la editorial lo ha subido a la plataforma, pasamos a la parte de la distribución aquí es donde BookWire envía a las plataformas de venta el contenido que bueno que hemos estado hasta ahora agregando luego también tenemos eh, servicios de marketing las editoriales nos pueden decir qué libros quieren promocionar más o en qué épocas del año les conviene y finalmente pues el, el análisis de datos la evaluación o sea la evaluación de las ventas ver qué está ocurriendo y dónde, dónde se puede mejorar Y por otro lado, la, o sea, la otra cara digamos, del, del negocio es la relación entre el agregador y la plataforma de venta, que esta es, es, esto es exactamente mi, mi posición, ¿no? Eh, estar entre, o sea, bueno, ser el agregador y dar la cara ante las plataformas. Entonces, lo primero que hacemos también con ellas es llegar a un acuerdo legal negociando las condiciones eh, de las editoriales. ¿A qué me refiero? Pues mmm, o sea, cuando se vende un libro en una librería física, un libro en papel, eh, normalmente pues, la librería se queda un porcentaje del, de lo, o sea, del importe que, que se ha, por el que se ha vendido el, el libro y la editorial se queda con el resto. Pues en el negocio digital pasa lo mismo. ¿Qué ocurre con las plataformas digitales? Muchas veces las plataformas digitales son grandes empresas tecnológicas que tienen mucho más poder de negociación que las pequeñas editoriales entonces la gracia de la distribuidora es que no negocia en nombre de una editorial pequeña sino que negocia en nombre de muchísimas editoriales a la vez y puede negociar las condiciones o sea desde otra posición que solo una editorial y aquí es donde el agregador añade valor eh, al bueno a la editorial a la hora de, bueno, de encargarse del, del negocio digital ¿no? Entonces, una vez ya tenemos la negociación con las plataformas establecida, pasamos a la conexión técnica. Esto ya lo he explicado, bueno, hay toda la parte de, del de, o sea, el envío de los archivos a la plataforma, asegurarse de que todo funciona, no sé si lo sabéis, pero, o sea, un archivo digital como por ejemplo un ebook, cuando se envía a una plataforma digital, es, o sea, esto consiste en una carpeta en la que hay tres cosas. La primera es el, o sea, el texto y esto es un EPUB normalmente o sea el formato del libro digital luego hay la cubierta o sea en forma de imagen y luego hay los metadatos que es un archivo en XML que se llama ONIX y bueno allí es donde hay pues toda la información como el, el autor eh, la descripción eh, el, o sea la edad de, recomendada para el producto, el género etcétera y Luego también, desde la plataforma, se puede hablar de marketing, porque la a la plataforma muchas veces le interesa saber qué productos, o sea, cuáles son las novedades, o qué saco para Navidad, qué, qué tipo de producto puedo, o sea, puedo hacer llegar mejor a, a mis consumidores. Y allí, pues, o sea, hay toda esa cadena eh, bueno, entre unos y otros. Y exacto, pasamos. Mm. Hemos hablado de, de la cadena, pero ahora os quiero explicar un poco qué pasa en las plataformas, ¿no? qué, qué tipo de venta hay de libros y, y de audiolibros. Entonces, bueno, como ya sabéis, eh, por ejemplo, tenemos la, la venta unitaria. La venta unitaria es, eh, bueno, es lo que refleja la venta tradicional de un libro físico. Es decir, yo voy a la librería, compro un libro en papel, me lo llevo por 10 euros. Pues en la venta unitaria de ebooks y de audiolibros vemos lo mismo. yo me voy por ejemplo a la casa del libro y clico que quiero descargarme pues este ebook pago el precio que he indicado y me descargo el producto. entonces este producto es mío, yo lo poseo, me lo descargo, me pertenece. Pero luego tenemos otros modelos ¿no? más nuevos eh, y específicos para el mercado digital. Como por ejemplo eh, la conocida credit subscription. ¿Esto qué es? Esto es, por ejemplo, que el usuario paga, me lo invento, 10 euros al mes y entonces normalmente puede descargarse un audiolibro, a veces solo de tener acceso, depende de la plataforma. Pero lo que ocurre es que el precio del abono siempre es el mismo. Es decir, yo, como estoy suscrito a esa plataforma y por lo tanto eh, saben que cada mes, obviamente se puede cancelar, pero la idea es que cada mes el usuario aporte su mensualidad, pues el, el libro siempre tiene el mismo precio. Y puede ser que si yo en vez... O sea, de estar suscrito me lo comprara en otro sitio, pues que el precio del audiolibro fuera más caro. Entonces, si uno escucha muchos audiolibros y se los quiere descargar, pues este es un modelo de suscripción que vale la pena contemplar, ¿no? Y luego tenemos, eh, bueno, la, la, la flat subscription, digamos, que es que por 10 euros al mes, me lo invento, pues el usuario puede hacer uso ilimitado de todo el contenido disponible en... En la plataforma. Ahora pasaremos a los ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la venta unitaria, tenemos, bueno, o sea, las plataformas más conocidas pues son Google, Apple, El Corte Inglés, La Casa del Libro, Amazon y Rakuten. Imagino que, bueno, los conoceréis. Allí es donde, como he dicho, o sea, por X valor eh, obtengo un libro, me lo descargo, un libro o un audiolibro y me pertenece. Entonces, este modelo, el de Credit Subscription, la verdad es que está más implantado en otros países, o sea, está mucho más implantado en otros países que no en, que no en España, pero tenemos el ejemplo, o sea, por excelencia, que es Audible y Cobo también... Bueno, lo está, o sea, lo está ofreciendo en, en distintos países. Y finalmente, el tema de la suscripción, bueno, de la flat subscription, que o sea, se está implantando bastante, eh, es donde tenemos, por ejemplo, plataformas como Spotify. No sé si lo sabéis, pero en Spotify también podéis encontrar audiolibros y. Spotify y Deezer, por ejemplo, son plataformas que vienen de la, o sea, del mundo de la música, pero que ahora también están integrando podcast y otro tipo de contenido para, para escuchar. ¿no? Pero luego, por ejemplo, o sea, en el caso del, del mercado eh, en España, vemos que hay Storytel, que es una plataforma dedicada a los audiolibros, o Nextory, que también, y ahora también, no, ahora, o, sea, Nextory era, o sea, Nextory ha comprado Núbico que NUBICO era la plataforma de suscripción en España de e-books y ahora Nextory también ofrece audiolibros. Y luego pues hay otros servicios como eh, Script, que bueno, era una plataforma que era para que cualquier usuario pudiera subir contenido, pero como se encontraron con problemas con la piratería, pues decidieron convertir, convertir su programa en, bueno, en un abono para gestionar también libros y audiolibros. Y también, bueno... Tenemos el caso de Kobo, que en algunos países también ofrece ese tipo de suscripción, que por bueno por x precio eh, uno puede hacer uso limitado del contenido. Tenemos Bookmate y también tenemos eh, Bookbit. Bookbit es una plataforma que bueno está teniendo por ejemplo mucho éxito en, en Alemania. Y bueno, si os interesa el sector, aquí lo que me gustaría decir es tomar nota de estas empresas o tomar nota del, del, de lo que os llame la atención, porque luego a la hora de buscar trabajo, pues son sitios a los que uno puede echar un ojo para ver si realmente están buscando algún tipo de perfil que encaje con, bueno, con lo que vosotros pues, podáis aportar. Ay, y me he olvidado de mencionar a Kindle Unlimited, que es la... Bueno, es, es el programa de, de Amazon, ¿no? Imagino que lo conocéis. Y luego, esto no lo había mencionado, pero también es muy interesante y es el caso de las, de las bibliotecas. Y es que las bibliotecas públicas también ofrecen servicios, o sea, ofrecen l, l, préstamos de e-books y audiolibros a los usuarios con el, por el mero hecho de tener el carné de bibliotecas. Entonces, eh, bueno, también es un sector muy interesante y si os interesa trabajar en él, pues también echad un ojo si hay algo, o sea, si hay oportunidades desde, desde este lado del, del negocio. Y en el caso de, bueno, de España, pues eBiblio es la, la plataforma digital desde uno, o sea, desde uno se puede descargar eh, los, bueno, los libros y, desde el móvil, desde el ordenador, pero también, por ejemplo, desde el desde el e-reader. Entonces, pasamos a los perfiles profesionales del sector del, del libro digital. Tenemos muchas veces veo, o sea, hay posiciones que se llaman content manager, content manager o publisher relations. Entonces, estas dos posiciones eh, o sea, realmente son ideales para personas que vengan de, de las humanidades, porque muchas veces se trata de hacer selección de contenido para la plataforma, es decir, entender qué editoriales hay, qué tipo de contenido están produciendo. Si yo soy X plataforma, me interesará ofrecer el tipo de contenido que mis usuarios quieran escuchar o leer. Entonces, para estas posiciones se necesitan perfiles con gente que conozca bien las editoriales, los libros, eh, el contenido de la región. Y para ello, pues no, muchas veces no se trata tanto de un perfil técnico que haya estudiado economía o me lo invento, o, o derecho o algo así tan aplicado, sino alguien que venga pues más de las humanidades y que pueda ofrecer eh, una perspectiva más del, del, del contenido. ¿no? Luego también tenemos... Eh, Posiciones relacionadas con la parte operativa, es decir, el uso de los sistemas para la transmisión de archivos. Y para hacer ese tipo de trabajo no hace falta ser informático, sino solo hace falta pues estar interesado en el producto o que a uno le guste la tecnología. Y luego también estar preparado, porque son trabajos con los que va uno va a tener contacto con el, con el cliente, ya sea con las editoriales o con las plataformas. ¿no? Luego, bueno posiciones de marketing también las hay y o sea, bueno, son posiciones muy bonitas porque bueno a mí me parece que no es lo mismo hacer marketing para un sector al que uno le encanta que no hacer marketing para un sector en el que uno no se siente a gusto no entonces hacer marketing con libros y audiolibros pues realmente es algo o sea, precioso eh, pero no es el o sea, los marketing no es el único perfil eh, bueno que hay no para para que tengáis una idea también podemos ver posiciones de business development que esto bueno se trata de cuando bueno del desarrollo de las empresas no entonces muchas veces las empresas quieren expandir eh, su negocio e irse a otros países o empezar solo, si hasta ahora solo hacían ebooks pues igual integrar los audiobooks entonces pues para eso también hay que conocer el sector y ese tipo de posiciones no siempre, como he dicho en el caso de, de los content managers, no siempre son eh, destinadas a, a gente que haya estudiado algo tan, bueno, tan, no sé, empresarial. Bueno, que también los puede haber, ¿no? Y también son bienvenidos, obviamente. Pero lo que quiero solo es animar a la gente que estudie cosas más parecidas a las humanidades o la filología, etcétera, eh, porque este es un sector en el que sí que podéis encontrar vuestro lugar. También tenemos, eh, o sea, vemos eh, posiciones eh, que hacen referencia a la producción, entonces la producción de ebooks y audiolibros es un tema muy importante en el que esta parte sí que es más creativa y hay que dominar programas como el InDesign, por ejemplo, pero también hay eh, narradores de audiolibros, o sea, para gente que, para actores, pues igual está ese tipo de, de posición también sería algo relevante, ¿no? Y claro, o sea, cualquier negocio digital necesita programadores y pues son o sea, fundamentales. Entonces, bueno, obviamente también eh, se, se buscan. También me gustaría ahora eh, explicaros un poco las posiciones que tenemos abiertas en, en Bookwire. Y bueno, como veis, muchas son en, en Alemania. Por ejemplo, tenemos la posición de account manager y esta puede ser en Frankfurt o en Múnich. Y esta es, bueno, es la posición que se trata de establecer el contacto con las editoriales, hacer el proceso de integración con Bookwire y luego encargarse de ayudar a la editorial a desarrollar su estrategia, a asegurarse de que los archivos pues, lleguen de la forma correcta, ayudarles con el software. Y aquí sí que se necesita o sea, tener una idea de... Bueno, de las editoriales y no tanto de... Sí, de... No sé, de economía, para que me entendáis. Entonces, eh, esta, bueno, para esta posición, para las editoriales alemanas sí que se necesita alemán, pero para las que son internacionales, con conocimientos básicos o intermedios, pues, o sea, también valdría. Luego tenemos otra posición que es la de Junior Client Operations, que esta... O sea, esta posición es para también establecer contacto con las plataformas de venta, pero desde el operativo, transmisión de archivos, etc. Y para esta posición me puedo imaginar también perfectamente que con el, o sea, con el inglés, bueno, y con, bueno, con algo de alemán, eh, que uno también o sea, se lo podría plantear si a uno le interesa. Luego también tenemos posiciones de marketing. También para mi equipo estamos buscando a un Shop Relations Manager. Para esta sí que hay que saber alemán. Pero también os quiero decir que ahora veis muchas cosas en Alemania, pero que hay momentos en los que desde Barcelona también estamos buscando a gente. Así que os animo a que miréis nuestra página web y porque las posiciones que os estoy explicando también o sea, podrían aparecer en algún momento desde las oficinas de, de allí. ¿no? Y también buscamos bueno, un Production Manager que se encargue de coordinar eh, bueno, la, la producción de libros y audiolibros. Y en Barcelona ahora lo que necesitamos pues, es un programador o una programadora para, para ayudarnos. En caso de que no veáis nada que os interese, también nos podéis mandar o sea, vuestro currículum o nos podéis mandar eh, bueno, una carta de motivación. Y bueno, solo deciros que estas cosas se reciben muy bien y realmente demuestran que uno quiere trabajar en, en, el, en el sector. Y no solamente lo digo en nuestro caso, sino si os interesa cualquier otra plataforma, cualquier otra editorial, os animo a que hagáis este tipo de, bueno, de movimiento, ¿no? Porque al final, o sea, uno puede. Mmm, a, o sea, esto a uno le puede abrir muchas puertas, aunque no se lo espere. Y. Finalmente, me gustaría ya llegar a las conclusiones. Entonces, como habéis visto, es un sector en crecimiento en el que hay muchas plataformas, hay empresas grandes eh, que se están moviendo en él, y esto implica que hay lugares de trabajo, y precisamente estos lugares de trabajo encajan bien con perfiles de gente joven que sea afín a la tecnología y que además eh, también incluye a aquella gente que viene de, de los sectores así más de humanidades. Eh, también os quiero animar a que, a, a que bueno, hagáis las candidaturas espontáneas si os interesa alg, alg, eh, algo especialmente y también que aprovechéis las ofertas de, de prácticas de la UOP, porque yo creo que si yo no hubiese pasado por el posgrado, si yo no hubiese hecho las prácticas no les hubiese interesado, por ejemplo, a Bookwire. ¿no? Entonces, pasito a pasito, todas esas cosas que podáis ir haciendo mientras estudiáis, bueno, pues al final a uno, a uno le ayudan. Y también, si enviáis el currículum, enviadlo con, bueno, con la carta de, de motivación, porque, bueno, sobre todo en Alemania, si no hay carta de motivación, no creo que, que lo abran pero también es algo que marca la diferencia cuando uno realmente quiere un trabajo. Eh, pues, pues, se puede hacer. no cuesta esfuerzo, pero valdrá la pena. y luego igual también antes de, antes de empezar a, a enviar currículums, está bien leer ofertas de trabajo y saber qué tipos de perfiles se buscan para, eh, bueno, para estar preparado y también para uno mismo decir, ah, pues, esto encaja, esto me gusta, esto lo puedo hacer. igual me falta. Aprender más sobre X materia y pues a uno también le ayuda para prepararse bien y para llegar allí eh, donde quiera. Y hasta aquí mi presentación, muchas gracias eh, por escucharme, espero bueno, que haya aportado un granito de arena eh, a la feria de ocupación de la UOC y ahora pues estaré abierta a responder las preguntas que, que tengáis al, al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nuria, por esta exposición tan completa, tan detallada, en la que has sabido armonizar de manera modélica la parte más técnica de, de lo que es la, la distribución y venta de, de contenidos vinculados a los libros y audiolibros. Y, y también con la otra parte que, que eh, se ciñe al, al objetivo de, de esta feria, que es um, hacer recomendaciones, um, explicar estrategias para que una a uno, uno uh, pueda uh, encontrar unas vías uh, de profes profesionalización en el ámbito de, del... Del libro digital. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas en el foro. Si te parece, te, te formulo algunas de ellas y las, las vamos respondiendo. ¿De acuerdo? Sí. Olivia Gasol pregunta: ¿Bookwire tiene sede en Frankfurt? ¿Qué relación tiene esta empresa, la vuestra, con la feria del libro de Frankfurt, que es la más importante del mundo, como bien sabes? Sí. Bueno, muchas gracias eh, por la pregunta. Bueno, para empezar, bueno, tenemos unas oficinas nuevas que están solo a 10 minutos de, de la oficina de Frankfurt. Hay, o sea, disculpa, la oficina de Frankfurt está al lado de la, de, la, de la feria del libro, entonces este año fue bastante práctico ir de un lado al otro, ¿no? Pero más allá de la distancia geográfica. Eh, bueno, Bookwire, eh, como, o sea, como distribuidora digital, pues en primer lugar tiene interés en, cuando ocurre la feria de Frankfurt, poner eh, un stand, o sea, un, un stand, un, una paradita, digamos, para poder tener contacto directo con las editoriales o con las plataformas y, en primer lugar, pues acercarnos a nuestros clientes, ¿no? Pero luego también desde, bueno, desde, el, desde la parte directiva de la empresa pues hay conexiones fuertes con eh, bueno con los que trabajan en la feria y también lo que vemos es que tenemos trabajadores que hemos incorporado que antes trabajaban allí no entonces eh, sí que o sea es una relación recíproca en el sentido de que nosotros estamos muy interesados en que la feria siga existiendo y también pues eh, o sea por otro lado ver que Sí, bueno, que tenemos suficientes plataformas, suficientes editoriales y, y exacto, y estar comprometidos desde la parte más directiva en que todo esto pues siga, siga ocurriendo. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta que nos la lanza Mireia Pérez. Eh, ella uh, pregunta, ¿cómo establecéis el precio del libro digital? En el caso del libro en papel está muy claro, pero en digital. Bueno, o sea, es muy buena pregunta. Digamos que como agregador nosotros no podemos establecer el, el precio. ¿no? El precio siempre lo, lo, lo elige el editor. Entonces el editor tiene que ver en función de, de los gastos que ha tenido en la producción, en el caso del libro que es distinto, pues y decidir pues, para que a él le, le compense. ¿no? También en el caso de la edición en papel vemos que hay la primera edición, la segunda edición, la tercera edición, si un libro funciona muy bien. Mientras que en el caso del ebook, e o sea, nunca se acaban los ejemplares, ¿no? Siempre estarán disponibles si quieren seguir en, o sea, en, la, en la venta. Entonces, digamos que el, el precio lo, lo, lo coloca el, el editor. Muy bien, ha quedado muy claro. Mireya Pérez también pregunta. Um, en el caso de, de, las, de los canales institucionales, como por ejemplo las bibliotecas, uh -huh. um, ¿cómo se trabaja el, el, la venta o el acceso para multiusuarios y, y la limitación temporal de este acceso? Exacto. O sea, vemos que en el, en el, negocio, o sea, el, el negocio digital es un negocio que está en movimiento, que se está creando, se está. O sea, cada uno, digamos que paso a paso lo vamos inventando, ¿no? Desde BookWire, desde las bibliotecas, desde las plataformas. Entonces, hay distintos modelos de, de licencias eh, que, que se venden a las bibliotecas y esto, pues, lo deciden las bibliotecas mismas qué tipo de licencia les interesa tener, digamos. Entonces, pues vemos licencias de que pago una vez y el, el, bueno, el, el usuario puede leer el libro ilimitadamente, entonces también ahí se puede negociar el precio, digamos, que la biblioteca pues, pagará al editor, pero luego también hay otro tipo de licencias que dependen del, del consumo, o sea, si un usuario quiere eh, leer un libro, pues lo pide, digamos, lo pide en préstamo y entonces a partir de allí, pues se... Eh, o sea, pasamos al pago. Entonces, ahí el método de pago y las condiciones pues, varían. Y bueno, esto es, es un gran tema, eh, pero creo que no, no voy a entrar mucho en detalle, pero eh, o sea, esto sería el, el, el resumen, digamos. Muy bien. Sara Ballarín pregunta que, ¿cómo trabajan las empresas como Bookwire con diseñadores e ilustradores? Es decir... ¿En vuestro caso contratáis autónomos por proyectos o, o hay este tipo de profesionales integrados dentro de, de vuestro equipo? Pues, o sea, sí los hay. Los hay, bueno, los tenemos en forma de autónomos, por ejemplo, para... Sí, o sea, para los diseños de la web, por ejemplo, o para cosas de la, de la identidad corporativa, sí que allí, o sea, en, en forma de autónomos han existido, o si no, también contratados a través de agencias que, que nos ayudan. Pero, claro, en el negocio digital, o sea, todo, o sea los diseñadores también se necesitan, ¿no? Entonces, eh, si estáis pensando en si enviar en este tipo de empresas el, el currículum, o sea, ¿por qué no? Eh, sí, exacto. O sea, ¿por qué no? Sí que sí también existe ese tipo de perfil. Muy bien. Uh, Sara Cerini, uh, por su parte, pregunta que en qué formato están disponibles los, los, audio, los audiolibros y los libros en PDF, uh -huh. IPAB, ficheros AC, ACSM, etcétera. Bueno, esto también depende de, de la editorial y de la plataforma. Nosotros, o sea, como intermediario, nos encontramos allí entre uno y el otro, ¿no? Entonces, bueno, el formato estándar de audio, ay, de, perdón, de, ebook es el epub. Amazon utiliza otros formatos, eh, pero, o sea, digamos, epub es lo más establecido. Vemos también el caso del pdf, sobre todo, eh, bueno, por ejemplo, en, en según qué bibliotecas que bueno, prefieren el PDF y luego, pues de cara al, a los audiolibros, lo que, lo que funciona mejor, pues suele ser el MP3 y el, y el FLAC, Pero esto también son requisitos que cada plataforma, pues eh, puede, bueno, puede tener de una forma u otra en función de, de su sistema operativo, digamos. Muy bien, pues uh, ya creo que has respondido las preguntas que se han formulado en el chat. Tenemos un minuto y medio por si quieres hacer alguna otra valoración, recomendación. Nuria. Yo, yo os animo a que o sea, descubráis más el sector y no solo desde las plataformas, sino también o sea, desde los intermediarios, porque al final es donde uno se entera de un lado y del otro. Y bueno, para mí está siendo cada día una experiencia de aprendizaje preciosa y bueno, y me, me encanta el sector y solo animaros a que, a que participéis en él si, si realmente os interesa. Pues uh, muchas gracias, Nuria, por toda la preparación que nos resultará muy útil, como el vídeo quedará disponible en Internet. Seguro que aparte de las personas que hoy han tenido la amabilidad de, de participar en directo de este webinar, pues podremos recuperar y, y bueno, supongo que a, habrás uh, animado a muchos estudiantes a que se postulen por unas posiciones, sea en un Bookwire o en otras uh, empresas de, del ámbito de, del libro digital. Exacto. Uh, Bien, pues uh, lo dejamos aquí. Uh, hasta la próxima y un abrazo. Gracias, igualmente.